tal, amigos, amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Nosotros con la última parte de Colonia Inés y Carlota, en la provincia de La Pampa, lo que continúa de la categoría Bastos y Encimera, donde clasificaban cuatro finalistas, tenemos la final de esa rueda y el broche de oro en categoría Clina, que cerraba la fiesta de Colonia Inés y Carlota. Con esto ya estamos terminando con la fiesta de Colonia y Carlota, valga la redundancia, en la provincia de La Pampa. Y ya la semana que viene por ahí tenemos algún programa especial. Vamos a visitar a un amigo, tenemos La Palabra Empeñada, que ha escrito un importante libro, con muy buen éxito. Ha tenido su venta, su repercusión, y bueno, lo queremos visitar para que nos comente de su libro y bueno, de qué se trata. Allí por los pagos de Ameguino, y bueno, seguramente ya después vamos a entrar con la fiesta de Arrecife, la fiesta que coordinó Marcelo Cugá allí el 25 de mayo y que estuvo presente la Cámara de Apadrinando. También, atención los chicos, ya está en marcha la fiesta criolla Día del Niño en los pagos de la Reforma, que en un instante o en los próximos bloques le vamos a hablar. Atención a todos los chicos que montan petiso allí por la Reforma, el sábado 3 de agosto. Allí vamos a estar, como todos los años, con la tropilla Los Nehuen. Pero ahora ya nos metemos a la continuación de la categoría Bastos y Encimera de Colonia Inés y Carlota, y el Indio Pampa los está saludando también a través de las imágenes. Bien, mis amigos, ahí estaba, como decía Daniel, la continuación para el día de hoy de El Basto y la Encimera, Colonia Inés y Carlota, 30 años de esta gran fiesta criolla, la que vive el suelo de La Pampa. Así es, Indio Pampa. Bueno, creo que hay unas topadas importantes que son los siguientes jinetes. Martín Juárez, el hombre de los pagos de Huatraché, provincia de La Pampa. Cruz Ramos, de Santa Rosa, también de La Pampa. Carlos Barroso, el hombre de General Pico. Agustín Ávilas, de Quemú Quemú. Luisito Prato, el hombre de Tres Arroyos, Buenos Aires. Y Javier Vidondo, de Relmo, provincia de La Pampa. Buenas topadas seguramente vamos a ver en esta salida, cuando vemos a los tres jurados que estaban conversando seguramente de las jineteadas anteriores. Martín Juárez, en la continuidad de esta, que es el Basto y la Encimera, y la moneda de la marca de Los Humildes, esta caballada que también se llegaba a este centro pampiano. Los brazos del querido Chueco Aguilar, jinete en el piso depositado. Dos puntos para Martín Juárez, decían los jurados, el zurdo Pesac, Tito Subiaga y Ariel Herrero. El zurdo Pesac, que estaba jurando por última vez después de esta fiesta, se retiraba oficialmente de los campos de jineteada como jurado de las mismas. Bueno, muy bien, el marco de público, que como reiteramos en el programa anterior, es importante. Los pilcheros que decoraban por allí la patriada, y Revén calzado para Cruz Ramos en el Brujito, de la marca de La Pumita, caballada de Lenzo Vega, de los pagos de Anchorena. Y este jinete, como siempre, luciéndose en el Basto y la Encimera, bien sentado en el recabo, sacando las piernas prolijas. Y ahí estaba un Revén que festivaleaba, ya caía en los brazos del Carlos Reales de Colonia Barón. Así es, Indio Pampa, los jurados decían que el puntaje para Cruz Ramos era de 3,50 montando el Brujito, este reservado, que bueno, si bien el hombre le daba buen incentivo, el caballo no se buscaba agrandar, por ahí alguna balanza un poco más arriba, pero le costaba llevar al hombre. Sabemos que Cruz Ramos es un hombre pesado, de brazo pesado, tanto en las riendas como en el rebenque, y bueno, le mostraba el rigor al caballo y el caballo no respondía. 14 de julio nos estamos encontrando, Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, la grande de los Valier. Carlos Barroso, en La Paloma, de la marca de Los Bonitos, hombre del suelo cordobés, radicado en General Pico, provincia de La Pampa. Ahí se agrandaba el blanco, allá arriba se iba, se sentaban los garrones, quedaba de costilla el jinete, y eso es lo que sucedía en el campo de la doma. Cero punto para Carlitos Barroso, la reservada La Paloma, una buena reservada de Néstor Sosa, de la ciudad de La Plata. Ahí está, venía siendo un lindo espectáculo, se plantaba, se quedaba sentada en los garrones, se enderezaba la yegua, no se alcanzaba a caer, pero sí al hombre lo dejaba en el suelo.
11, 12, 13 y 14 de julio, la grande de Raúl Oscar Laforcada, el gomero gaucho del Pago de Saladillo, una gran propuesta que le deja en la más grande del invierno de la provincia de Buenos Aires, así la bautizaba Marcelo Pellejero. Agustín Ávila, el hombre de los pagos de Quemú Quemú, joven jinete en la manea de la marca de los humildes, ahí estaba también trabajando en la Alazana Ruana, cuando lleva a tener tiempo de una campana, apretaban los ángeles de la guarda, tiempo cumplido. 3:30 el puntaje para Agustín Ávila, la manea del Gino Reale que salía empujando las riendas, lo levantaba un poco al jinete, recuperaba el recado, la seguía jineteando y bueno, como que le costaba la yegua llegar a la campana, el hombre hacía todo su intento para que la reservada llegara, pero le faltaba empeño en este caso al animal. Nos vamos con esa fiesta que es el cuarto encuentro de destrezas y jineteada Quenuma, provincia de Buenos Aires, para el 4 de agosto. Es la propuesta, número telefónico 02392 y la continuidad, por supuesto, se nos extraviaba. Luis Prátulo, Anel Murmullo de la marca de La Pumita, esto es Colonia Inés y Carlota, y estaba el de la provincia de Buenos Aires, le aguantó un revés y un tiro también bastante difícil y complicado, para un lado, para el otro, trastrabillaba y quedaba bajo las costillas del reservado. Así es, llegaba con la campana, 7:50 decían los jurados, llegaban junto con la campana al suelo, una buena tarea del bonaerense Luis Prátula, un buen trabajo del caballo de Enzo Vega, de los pagos de Tomás Anchorena, y bueno, por suerte llegaba ya al tiempo porque realmente había realizado un muy buen trabajo y bueno, lograba ese importante puntaje. Se viene para el 18 de agosto el gran encuentro de Fortín Guerrero. Allí estará la gran fiesta de los pagos de Mataldi. Atención, pialadores, porque hay una linda propuesta. Se va Javier Bidondo en el Indio de la marca de los Pumitas. Ahí se agrandaba el hombre de los pagos de Remo y también allí el Picasso Cola Corta que presentaba Guerra, le presentaba Camorra para el hombre que por allí no iba a poder aguantarlo más y se quedaba en el camino. Sí, Indio Pampa, pero llegaba al tiempo, estaba la campana, nosotros no la tenemos acá, pero este reservado de Néstor Sosa, el Indio, conocido reservado de grandes espectáculos como el que dio aquí, llegaba el hombre justo con la campana también y le ganaba el reservado. 7 puntos, importante monta para Javier Bidondo, que había sido justita con la campana. Bueno, muy bien, ahí estamos, lindo espectáculo por cierto, hasta el momento que fueron, como dice Daniel, el tiempo había sido cumplido y por eso el puntaje que le dejaban los jurados. Nos vamos a la pausa y ya regresamos por América Sport. Siguen las expectativas para la 13ª fiesta de Apadrinando en América, provincia de Buenos Aires. Ya hay un ganador con el primer sorteo. Estás a tiempo de adquirir tu entrada y participar de los próximos sorteos en julio, agosto, septiembre y el gran premio final en octubre de la 4Rancher. Como siempre en América, participan cooperadoras de bien público como el Jardín 906, Escuela Técnica número 1 y Asociación Bomberos Voluntarios. Para mayor información, dirigirse a los teléfonos 02337 40 57 27, 02392 52 41 32 o 52 00 59. La 13ª fiesta de Apadrinando ya está en marcha. Bueno, por ahí Carlos Islas está para fin del mes de julio, arranca con la galopeada de los potros para el talar, la gente de Arragueira, que por ahí ya vamos a estar hablando con esta gente que sabemos estuvieron reunidos en Las Flores días pasados, allá junto a la gente de la Asociación de Creadores de Caballos para Destrezas Criollas, en la cual, bueno, nosotros no pudimos estar presentes por razones de trabajo, en la cual formamos parte, pero sí, allá en Las Flores con Marcelo Pellejero, que es uno de los organizadores de estas importantes pruebas de rienda, como Raúl Oscar Laforcada, Carlos Isla, la gente de Casba, la gente de Arragueira, se hicieron presentes para unificar un reglamento en prueba de rienda que tenga que ver con la de doma, para que sea uniforme y que, bueno, este reglamento lo tenga la asociación también para todo aquel que lo quiera empezar a aplicar. Con respecto a la
a la asociación. Tenemos que seguir trabajando firme. En estos días hay una reunión muy importante en la cual hemos sido invitados del Festival Mayor, así que por allí andaremos para tratar todo esto y después empezaremos con las charlas a los grandes organizadores de las fiestas, porque esto hay que empezar a ponerle el hombro fuerte entre todos y hay que hacer conciencia que está difícil la mano para que continúe la actividad de las jineteadas, así que hay que empezar a ponerse las pilas para que llegar a un consenso general y que se pueda seguir haciendo. Realmente es un tema que por ahí hay cierta gente o ciertos organizadores que no creen que puede pasar esto, pero nosotros sabemos, y desde el momento que el Festival Mayor también tomó cartas en el asunto es porque está complicado en serio. Así que cada uno de los organizadores, de la gente que andamos en el tradicionalismo, tenemos que, si no sabemos, empezar a preguntar, ir informándonos cómo va a acontecer de aquí en más o cómo tenemos que empezar a trabajar con respecto a la jineteada. También los tropilleros y jinetes, parte importantísima de esta actividad, tienen que empezar a hacer conciencia de toda esta movida que hay en contra de las jineteadas. Y bueno, hay que razonar ciertas cosas, nos gusten o no, hay que empezar a ceder o cambiar para que esta actividad no se pierda. Nosotros estamos luchando, nosotros digo porque la asociación, pero hay otra gente también que está luchando por lo mismo y que bueno, entre todos vamos a tratar de llevar adelante, pero no somos solamente un grupo, también usted, amigo tradicionalista que le gusta la jineteada, amigo tropillero, amigo jinete, tiene que empezar a informarse y empezar a trabajar de la manera que por ahí consideramos que podemos seguir en la actividad o con la actividad. Seguimos junto al Indio Pampa nuevamente con la fiesta de Colonia Inés y Carlota. Continuamos con el Basto y la Encimera, Colonia Inés y Carlota, y esta grilla de partida para Juan Torrano de Colonia Barón, Facundo Prátula de Coronel Pringles, Ricardo Machi de Santa Rosa La Pampa, Juan Pascual de Pellegrini y el Felipe Urieta de Los Pagos de General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Los 30 años de la fiesta de Colonia Inés y Carlota presentaba esta grilla de jinetes, ya lo que venimos viendo hasta ahora, Linda de las Montas, mientras don Pedro Sabudré le pone coplas y allí acomodaba la lista Néstor Ramello. Juan Torrano en el travieso de la marca de la Pumita, ahí lo tenemos a Juan Torrano, un chico bastante elegante que va con el aprendizaje para adelante sumando, tratando de sacar mejores condiciones cada día. Así que bueno, felicitaciones y saludo al colega, también su padre. Bueno, los señores jurados decían que Juancito Torrano se llevaba 3 puntos montando el travieso de la Pumita, un caballo que iba a media altura, el hombre que lo trataba de jinetear, lo ayudaba en algún tiro con las riendas para que volviera a picar para adelante, ahí lo lleva elegantemente, como decía el Indio Pampa, hasta que suena la campana y Carlitos Reales se queda con el hombre en brazos. 20 y 21 de julio, segunda fiesta del Ombú en el predio cultural, recreativo y municipal. Esto estamos hablando de la fiesta del suelo cordobés, la de Marcelo Martinengo. Facundo Prátula en el grito grande, ahí estaba, señores, el colorado con la corta que defendía el lomo y se encontraba con el hombre de los pagos de Coronel Dorrego, donde vamos a estar allá por el mes de septiembre en la fiesta grande, la internacional, la fiesta del Pluma Ponce. Muy bien, Indio Pampa y Facundo Prátula montando el grito grande de los humildes de Gino Reales, hacía 5 puntos. Ahí está el jinete que montaba de la provincia de Buenos Aires, el reservado de la provincia de La Pampa. Bueno, muy bien. Ahí estamos con otra fiesta, 15 de septiembre, la jineteada del año, Carlos Tejedor, la de Miguel Ferreira, donde, bueno, allí en el Club Huracán se van a encontrar jinetes y reservado y, como siempre, una nueva propuesta durante todos los años.
Ahí estamos, la mirada de Carlos Russo Reale, Ricardo Machi, el de Santa Rosa, la cautiva. Ahí estaba entonces la zaina que le presentaba Camorra y bueno, le iba a ganar así de esta manera cuando arrollaba el cogote y lo llamaba en la boca. Cero punto para Ricardo Machi, el hombre que estará el año que viene en Jesús María representando a la provincia de La Pampa. Bueno, la cautiva de Néstor Sosa, de la tropilla Los Bonitos, salía enojada, se volvía y lo dejaba sin posibilidades al jinete. Juan Pascual en el mosquito de la marca de los Pumitas, y estaba Juancito Pascual que tironeaba para atrás a ver si podía arrollarla a la petiza zaina, que medio iba buscando por allí entonces en largas tendidas, no iba a haber muchas posibilidades, no la pudo levantar el hombre y ahí quedaba entonces en los brazos del Russo Reale. Así es, Indio Pampa, dos puntos para Juancito Pascual, el mosquito que iba ligero, el hombre, bueno, su enriende medio largón, no lo podía parar al mosquito y bueno, la posibilidad de sumar poco puntaje porque el caballo no le respondía para sumar más puntos. Pedro Sauvidé, Néstor Ramello, Jorge Alberto Socodato, el ruso Wisner en algún momento eran los hombres que estaban sobre el escenario para relatar y florear esta jineteada. Felipe Rivieta, el de Madariaga, también salía a hacer este espectáculo. Ahí estaba entonces el flaco, como siempre, con su elegancia para trabajar sobre el lomo de un reservado. Ahí quedaban los brazos entonces de los apadrinadores. 3,80 el puntaje para Felipe Ubieta, la tilinga de Gino Reale, que salía de reculada, que el hombre la acomodaba con su trabajo sobre el recado. Empezaba a pechar para adelante, pero después le costaba llegar al tiempo de la campana. El hombre no podía hacer más para sacarle algún corcovo más. Realmente la buscó, pero el animal no quería más corcoviada. Esto es Colonia Inés y Carlota. Y precisamente con otra nueva grilla de partida para Marcos Aranzaba, el hombre de Peregrini. Emiliano Gardiner, Emiliano Hijo. Tato Ramos. Juan Cañete. Y el Franco Morénico, hombre de los pagos de Quemú, iban a ser los protagonistas en esta grilla. Ahí estaban, cinco hombres para la continuidad de este Basto y Encimera, en los 30 años de festejo de esta gran fiesta criolla. Nuevamente nuestros compañeros por allí, hombres que se preparan y obviamente pilcha sobre el lomo del reservado. Pide el Marcos Aranzábal en el argentino de la marca de los Bonitos de Néstor Sosa, la ciudad de La Plata, se iba ganando el overo de esta manera. Así es, Indio Pampa. Y bueno, le queremos decir que de esta rueda clasificaban cuatro jinetes para la final, de esta parte y de la parte que vimos la semana anterior. Cuando estamos teniendo en imágenes a Marcos Aranzábal y el argentino reservado de Néstor Sosa, que le ganaba espectacularmente al jinete de los pagos de Pellegrini. Los jurados que conversaban las distintas jineteadas para ir puntuando y otro jinete que salía. La indecisa también de la marca de los humildes y este Emiliano Gardiner, hijo del hombre de los pagos de Coronel Suárez. De esta manera entonces iba trabajando en estos buenos reservados y nuevos, por supuesto, allí de este tropillero. Así es, Indio Pampa, un caballo que por ahí salió bien de abajo, le faltó arriba, el hombre que sabemos que es audaz y que lo exige a los reservados. El jinete Emiliano Gardiner hacía 4,50 el puntaje porque, bueno, llevaba una linda monta y de ahí para adelante el caballo entraba a aflojarle a los corcovos. Estamos ya en los últimos días, o sea, queda este mes y el mes que viene, creo que a fin de julio se sortea la rastra de la rifa que ha hecho la Mutual de Trabajadores de Trenzas Criollas de la República Argentina. El Tato Ramos, ahí está entonces en la parranda también de la marca de la Pumita, veíamos allí la blanca que quería desprenderse a este hombre que ya le estaba ganando porque había un tiempo de jineteada. Tres puntos para Tato Ramos, la parranda que bueno, se volvía corcoviando, Tato que la trabajaba, que la buscaba, que la llevaba con las espuelas, que la tenía en las riendas, y bueno, la yegua se entraba a quedar en el lugar sin mover las patas, le sacaba la posibilidad
de que sumara mayor puntaje. Tato Ramos, el hombre de Santa Rosa. Se viene la próxima y la próxima va a ser para el mes de octubre, precisamente en América, provincia de Buenos Aires, la entrada rifa que usted pide contra el reembolso. Nosotros se la enviamos desde aquí, como siempre, a los números de producción. Haga su pedido. Juan Domingo Cañete en el Zarco, ahí estaba entonces también este overo. Lo veíamos al jinete de los pavos de Colonia Barón, cerca de ahí, de Colonia Inés y Carlota. Peleaba de esta manera, venían al suelo, se iban a levantar juntos y después no iba a poder más Juan Domingo Cañete. Bueno, una tironeada que se llevaba Juan Domingo, pero bueno, había llegado al tiempo, había cumplido con la jineteada, un caballo trabajoso, peleador en la boca, 5,50 decían los jurados que era el puntaje para Juan Cañete, que bueno, por ahí en algún tiro medio se desencontraban y se llevaban por delante cabeza del caballo y pecho del jinete. Cuando pasaba esto, ya había tocado la campa. Por suerte, lo maltrató abajo el caballo, pero en ningún momento lo pisó ni lo pateó. Después fue una tironeada. Franco Morénico y Zala Matera, también esta yegua gateada, mala cara, que se manoteaba el comedero, arriba se iba como saludando, y en ese tiro precisamente lo va a desequilibrar al hombre. Cero punto para el joven jinete de los pagos de Quemú, montando la Matera reservada de Chinos Reales, una yegua que iba corcoveando a media altura para adelante. El hombre le ventila los estribos arriba, la vuelve a castigar, lo lleva para atrás, toca con la espalda en el anca del reservado y de allí en el enterrón lo llevó y lo ganó. Bueno, muy bien, en esta propuesta que seguimos viendo del día de hoy, primeramente hay una pausa y después continuamos desde Colonia Inés y Carlota. Atención, señores organizadores de jineteadas. La Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas de la República Argentina lo cubre por los accidentes de sus jinetes. Ahora con nuevas propuestas. Tiene dos opciones de cobertura con distintas tarifas. También en las dos propuestas va incluido el seguro de vida. Infórmese y elija su cobertura. Llame a nuestros delegados zonales o a nuestra central a los teléfonos 011-4863-5325. Celular 011-5802-0878. Usted ya sabe de nuestra responsabilidad, que en su jineteada no falte la Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas de la República Argentina. 8 y 9 de julio, en el predio del Centro Tradicionalista Guitarras y Lanzas de Arrecife, provincia de Buenos Aires, inmediaciones del Balneario Municipal, se festeja el Día de la Independencia, lunes 8. Importante pialada con equipos de 4 pialadores, rueda de cuero tendido y grupa surera. Arréglese como pueda y enlazada de potros. Martes 9, por la mañana, desfile en las calles de la ciudad, donde estará presente la carreta tirada por bueyes del Círculo Criollo Martín Fierro de Jáuregui. Rueda de bastos con encimera, gran broche de oro en la categoría grupa y final de bastos. 6 tropillas en el ruedo. En la animación, Indio Pampa, Mario Zavala y Jorge Torres. No se olvide, los días 8 y 9 de julio se festeja el Día de la Independencia en Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Coordinación general, Fernando Albornoz y Marcelo Berlingeri. Les hablaba de la fiesta criolla Día del Niño en la Reforma, provincia de La Pampa. Yo, Hugo Colado, está nuevamente armando en ese muy lindo predio que tiene lo que va a ser la fiesta del Día del Niño. Ya veremos qué artista va a traer, creo que está contratando al artista para los chicos, como todos los años. Pero bueno, nosotros vamos con la tropilla Los Nehuen, 50 reservados de la tropilla Los Nehuen, así que tenemos la autorización de Hugo Colado y de que nos hagamos cargo, la responsabilidad de anotar todos los chicos que quieran ir. Así que por favor, cuando les quede bien, si es posible en horas de la noche mejor, porque uno ya está en descanso a partir de las 7:30, 8 de la noche, me empiezan a llamar y los empezamos a anotar, a ver de qué edad es, en qué categoría va a ir. Bueno, va a haber 50 montas, así que vamos a empezar a anotar y bueno, prioridad siempre a los que primero llaman. Le encargamos a los chicos que bueno, cuando llamen para anotarse,
que también tengan en cuenta de dónde son, la distancia que tienen para viajar, si sus familiares, si su padre lo puede llevar. También tiene que ir con un mayor. Los chicos que no vayan con un mayor responsable no se van a dejar montar, porque por ahí en algún momento algún chico de 14, 13, 14 años ha viajado solo a la jineteada. Bueno, en ese caso no va a poder montar, como todos los años, pero sí, acompañado de si es el padre o la madre, mejor, si no, un familiar, alguien responsable, mayor de edad. Empezamos a notar para la fiesta de la reforma a los chicos que quieran montar petiso. Ahora continuamos con la fiesta de Colonia Inés y Carlota. Regresamos tras la pausa, seguimos desde el suelo de La Pampa. Todos los años en el mes de mayo agende esta fecha porque es una linda propuesta para usted. Se vienen distintas fiestas, junio, julio, se está preparando también lo que va a ser la fiesta Día del Niño en La Reforma, el sábado 3 de agosto. Ya vamos a tener más información sobre esto, pero ahora nos vamos con la última tanda de la categoría Bastos y Encimera. Lautaro Mollier, el hombre de Alpachiri. Enzo Villegas de Quemú. Sebastián Cerda. Y la continuidad en el basto de este hombre que movía. Lautaro Mollier en el viento blanco. Pingo que, bueno, por allí se renegaba mucho, se iba de mano. Que intentaba el hombre volver a salir arriba, pero ya no quería más. Cero punto para Lautaro Mollier, el hijo del ruso Mollier, retirado de las jineteadas hace varios años ya, pampeano, radicado por la ciudad de Córdoba también hace varios años, que representara a la provincia de La Pampa en alguna oportunidad con el Basto y la Encimera allí en el Festival Mayor en Jesús María. Bueno, estoy con el 15 de septiembre, la grande en estos 10 años, fiesta que se viene también, donde andará parte de nuestro equipo de apadrinando. El Enzo Villegas en el Pimienta de la marca de Los Bonitos le pegó unas gambeteadas por allí como medio para arrojarlo para adelante. El hombre se restabilizó en el lomo del basto de la Encimera y quedaba arriba peleándolo al reservado. Bueno, cero punto. El jurado seguramente ahí por ahí se ve en este revoleo. Ha habido un charque. Ahí posiblemente este otro. Cero punto, decían el jurado. Seguramente el caballo vemos que lo tuvo a maltraer en algunos tiros. Pero bueno, el hombre de todos modos en todos los tiros lo seguía jineteando de igual manera el espectáculo para el público. Vamos a la próxima. Mientras usted va fijándose las distintas carteleras a través de los zócalos, fiestas que están ya con todos los preparativos y que son nuevas propuestas. Si no puede ir, este programa de Apadrinando estará con las imágenes de todas ellas. Sebastián Cerda, ahí está la pampeana de la marca de La Pingén y bueno, esta reservada que también tiene lo suyo y este jinete que iba sacándole los corcovos, ya había un tiempo de campana para este reservado y este hombre. Bueno, tres puntos para Sebastián Cerda. La pampeana es una yegua nueva que por ahí estaba en descanso porque había estado criando. La yegua salía con ganas, el hombre la tenía amarradita. Por ahí quizás no pecha las riendas. Bueno, por ahí vemos que tampoco el hombre le ayuda. Para estos caballos nuevos, cuando se van quedando así, el jinete tiene que tratar de ir colaborando. Por supuesto, el reservado si tuviera potencia y fuera más macaco, no precisa, pero no todos los caballos son iguales. Luis Puliola en el Candil que pasó Luisito, se llevó por delante el otro palo y lo tiró para adelante. Cero punto para el santarroceño Luis Puyola. Ahí está. Le ganaba en el enterrón, en el choque con el otro reservado. Prácticamente por ahí un accidente de esa jineteada. Jorge Alberto Socodato le ponía palabras a Nahuel Piris en el 22 corto y ahí estaba este reservado también, Overo. Le aguantó la vuelta al hombre. Ahí estaba entonces sentado en el basto y la Encimera jineteándolo arriba de patas sueltas, rebenque cruzado y va a llegar una campana para una linda monta sin lugar a dudas. Bueno, 6 con 30 el puntaje para Nahuel Piris.
montando el 22 corto de Néstor Sosa, Tropilla Los Bonitos de la ciudad de La Plata, como decía el Indio Pampa, una linda monta, un caballo muy corcoveador, vistoso, y bueno, Nahuel que lo aprovechaba y salía una de las lindas montas también de la tarde para ir cerrando esta rueda. Y ya nos vamos a meter con el resultado de los jurados que nos decían cuáles eran los cuatro jinetes que entraban a la final. Néstor el Zurdo Pesat, Tito Zubiaga y Ariel Herrero eran los tres jurados que decían que clasificaba Luis Prátula en el murmullo de la Pumita de Enzo Vega. El hombre de los pagos de Tres Arroyos, su provincia de Buenos Aires. El segundo clasificado iba a ser el hombre que también tenía su monta y que había sumado mayor puntaje, el hombre de los pagos de Remo, se llama Javier Vidondo y montaba el indio de la marca de Néstor Sosa de la ciudad de La Plata. Este Picasso con el tiempo justo lo llevaba al jinete pampeano y ya también se metía en la final, en lo que vamos a estar viendo en breves instantes por América Sport. Otro de los clasificados era Gino Reales, que montaba la Chequera, monta que habíamos visto la semana pasada en la otra parte de la categoría Basta y Vencimera, en las primeras montas, la vieja y legendaria reservada, la Chequera de Ariel Ramos, que en este sorteo le había tocado a Gino Reales y entraba a la final en esta reservada. Bueno, y el cuarto clasificado es Nahuel Piris, el que acabábamos de ver en el 22 corto, de los muritos también de Néstor Sosa, la ciudad de La Plata. Linda estampa de reservados, lindo físico y lindo porte, por cierto. Este era otro de los hombres entonces finalistas en la tarde de Colonia Inés y Carlota, suelo de La Pampa. En sus 30 años de festejo de esta fiesta, con mucha intensidad, con mucho tiempo elaborada y con mucha seriedad y responsabilidad de parte de la organización. Bueno, nos vamos a ir metiendo en una pausa y ya cuando volvamos vamos a estar con la final en la categoría Basto y Encimera, con estos cuatro jinetes que le nombrábamos recientemente que eran los clasificados. Del 11 al 14 de julio, 26ª Fiestas Patrias en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Jueves 11, rueda en categoría grupa por orden de llegada. Prueba de riendas de mujeres. Viernes 12, a partir de las 8:30 horas, prueba de riendas libres con caballos mansos. Prueba de riendas de petizos y dos categorías del campeonato de jineteada, bailanta y folclore. Sábado 13, prueba de riendas de potros. Se larga una categoría del campeonato. Broche de oro con los petizos de la tropilla Los Nehuén. Y dos montas especiales. Felipe Ubieta en el Lucero de Margarich. Cato Zamacona en la Mariposa de Mendizábal. Gran Bailanta, contrapunto de pasadores y la actuación del chacarero cantor Carlos Ramón Fernández. Domingo 14, final de prueba de riendas de potros. Rueda en categoría Basto y Encimera. Cuatro montas especiales. Franco Mugarza en el Batería de Agüero. Joaquín Criollo en la Tigra de Luis Vera. Emiliano Lali en la Secretaria de Polio y Joaquín Otegui en la Candidata de Neumann. Broche de oro en categoría crina y la final del campeonato de jineteada con las dos categorías restantes. No se olvide, los días 11, 12, 13 y 14 de julio, 26ª Fiestas Patrias en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos justo a 30 días del comienzo de Fiestas Patrias de Saladillo, la grande del invierno de la provincia de Buenos Aires. Allí Raúl Oscar Laforcada los invita a todos y bueno, hay una cantidad enorme de inscritos para la prueba de rienda de redomones, también para la prueba de rienda de manso, para los chicos, para las damas, y la gran jineteada que también empieza el día jueves 11 de julio con los participantes de las pruebas de rienda por orden de llegada. No sé si hay 30, 40, 50 montas, van a participar en la categoría de grupa. Después empieza el campeonato en las cinco categorías, el domingo la rueda general de basto, broche de clina, el broche de los petizos con la tropilla Los Nehuén. Bueno, una gran fiesta como todos los años en Saladillo, la fiesta de Raúl Oscar Laforcada, 26 años de las Fiestas Patrias de Saladillo.
continuamos y, por supuesto, ya en la final, los jinetes sorteados con sus respectivos caballos y la grilla se la vamos a mostrar en este momento de qué forma van a estar saliendo estos jinetes. Ya sus reservados en los palos, los tropilleros que echaban la carta mayor, acá había que jugársela. Bueno, y estos jinetes que también están con estos preparativos. Grilla de partida, Javier Vidondo, el hombre de los pagos de Remo, abría la rueda de la gran final. Cristian Argentieri, que montaba por Luis Prátula, que bueno, en la caída había tenido una lesión, entonces lo reemplazaba Cristian Argentieri a Luis Prátula. Bueno, y el Gino Reale, también de Colonia Inés y Carlota, iba a ser el tercer hombre. Ya movía Javier Vidondo en el ciruja de la marca de... el fogón de los gauchos de Coronel Pringles, y ahí estaba, entonces entraba a buscarlo y ahí sí se agrandaba el colorado, lo buscó y allá, señores, en un quite espectacular, en una media vuelta lo dejó en el camino al jinete pampeano. Cero punto para el primer finalista, Javier Vidondo de Relmo, que montaba la ciruja reservada al fogón de los gauchos de Coronel Pringles. Ahí está el hombre que la buscaba, la reservada que se plantaba a corcoviar, pegaba una vuelta, lo dejaba en el aire, y donde lo veía en el aire la reservada como que lo estaba viendo, se volvía nuevamente y lo daba contra el suelo. Marquito Echemendi, que va para allí el fondo de maromas, otro pingo que viene al palenque número uno, pero obviamente que en el 2 ya estaba todo listo para Cristian Argentieri en reemplazo de Luis Prátula y el relincho de la marca de La Pumita. Vamos a ver qué pasa con el hombre de los pagos de Vázquez, con doble propósito, en este caso doble compromiso, por él y por Luisito Prátula, que había quedado golpeado. Bueno, los señores jurados decían que la monta de Cristian Argentieri reemplazándola a Luis Prátula era de 5 puntos montando el relincho de La Pumita, tropilla de Enzo Vega de los pagos de Anchorena, provincia de La Pampa. Ahí lo tenemos al jinete, una monta linda también, pero que el caballo le costaba llegar a la campana. Vamos al próximo, allá por el palenque número 3, otro más que se viene, y obviamente las propuestas también usted las sigue leyendo acá, en este caso como la fiesta de La Laguna, la de Marcelo Martinengo allá en la provincia de Córdoba. Se iba el hombre local y se llama Gino Reale en el porfiado de la marca de Pago Chico. Vamos a ver qué pasa con el porfiado. El hombre entró a rascarlos allá, sacudió la cabeza al reservado, defendió el lomo, lo echó para adelante, volvió a sentarse en el basto y la encimera. Ya creo que la tiene ganada, le entró a encontrar el compás y ahora sí triunfa Gino Reale y el aplauso de la gente. Bueno, los jurados decían que la monta de Gino Reales era de 6 puntos en el porfiado de Pago Chico. Gino que lo sacaba a todo nada con el rebenque, por ahí pasaba algún chirlo de largo. Pero bueno, el hombre trataba de castigarlo, el reservado que corcoviaba, que se quedaba un poco en los últimos tiros en las patas sin pechar para adelante, cosa que por ahí el jurado va teniendo en cuenta la forma que va corcoveando y que va terminando ese reservado. Muy bien, el cuarto hombre se llama Nahuel Piris y ahí está entonces ya precisamente en este caso. Nahuel Piris en el torito de la marca de Los Bonitos, el torito de Néstor Sosa de Ciudad de la Plata. Bueno, allá entró a levantarse en las cuatro patas el pingo, mejor dicho, de manos y de pata. Nahuel Piris muy seguro entonces de su tarea y su trabajo, que un poco difícil en los últimos transcurso, ya la tiene ganada el hombre y el tiempo cumplido. Los jurados decían en este caso que la monta de Nahuel Pires era de 6,50 montando el torito. Un muy buen caballo también de Néstor Sosa, un caballo que lo hemos visto siempre cumplir muy bien como en este caso. Y bueno, lo llevó bien al buen puntaje al jinete Nahuel Pires, reservado el torito de Néstor Sosa. Bueno, muy bien, ahora sí, en la decisión de los jurados, vamos a decirle que el ganador de esta gran fiesta, de esta rueda general del Basto y la Encimera, obviamente clasificados en la rueda, pasando a la final, iban a estar determinados por de estos tres hombres. Si el ganador se llama precisamente Nahuel Piris en el torito de la marca de Los Bonitos de Néstor Sosa, unos 50, unas 50 centésimas de ventaja. En ese puntaje lo llevaban al triunfo al hombre de los pagos de América, provincia de Buenos Aires.
ahí estaba la tarea. Un poco allí se caía el reservado, daba un poco de vuelta, pero supo definir el hombre. Segundo premio fue para Gino Reale, el hombre de Colonia Inés y Carlota, que montaba el porfiado de la agrupación Pago Chico. Y mientras vemos esta monta, por ahí vemos de pasada el zócalo de la fiesta de los pagos de Quénuma para el domingo 4 de agosto. Y bueno, allí estará el Por Si Acaso de Luis Amado en premio especial con Javier Echeverguren, y el mulato también de Luis Amado con Freddy Gatica también en premio especial. Cristian Argentieri, ahí teníamos entonces a este otro hombre que también anduvo allí por la final y se iba a quedar en esta posición con este reservado, precisamente, ¿no? El cuarto premio iba a ser para el hombre de Ralmo, provincia de La Pampa, Javier Vidondo, que montaba La Ciruja, reservada del fogón de los gauchos de Coronel Pringles, que bueno, le iba a ganar en esa vuelta la reservada y se iba a quedar con el cuarto premio el hombre de Ralmo. Nos vamos ahora, después que terminaba la final, se venían los primeros reservados de la categoría Clina, broche de oro en categoría Clina, para cerrar la fiesta de Colonia Inés y Carlota. Cada tropillero ataba un reservado con un jinete elegido, en este caso en la categoría Clina, para el cierre, para este broche de oro que le ponía el cierre a la fiesta de Colonia Inés y Carlota. Bueno, muy bien, ahí estamos, los hombres con sus preparativos correspondientes. Ahí estaba Martín Juárez, el hombre de Huatrache. Sebastián Rego, el hombre de Blaquier. Daniel Navarrete es el hombre también de los pagos de Blaquier. Javier Vidondo, de Relmo. Y Nahuel Piris, de los pagos de América. Los primeros para este gran broche de oro que se venía ya prácticamente en el cierre de esta fiesta. Martín Juárez, en la estrella de la marca del Fogón de los Gauchos. Ahí lo tenemos al hombre de Huatrache, provincia de La Pampa. Le aguantó los dos, tres primeros y después ya fue muy fácil para el hombre pampeano. 6 puntos para Martín Juárez en la estrella del Fogón de los Gauchos. Bueno, una buena yegua, un buen jinete, una linda tarea la del hombre de los pagos de Huatrache, Martín Juárez, hombre que es parejo en las tres categorías y que lo vemos muy bien jineteando en la categoría Clina. Hombre parejo, pero seguramente la Clina y la Grupa es como que se siente un poco más fuerte el jinete. Nos vamos con el jinete de los pagos de Blaquier y es el último campeón de la fiesta nacional de Caldén en el suelo de San Luis, Sebastián Rego de Blaquier. Bueno, acá le tocaba perder. Lo bajaba la reservada La Hormiga de la agrupación Pago Chico al jinete Sebastián Rego. Vamos al próximo entonces. Daniel Navarrete, el hombre también de los pagos de Blaquier, compañero de los chicos Rego, ya pedía caballo y ahí está en el fogón de la marca de los amigos. Bueno, le hizo por allí, como quien dice, alguna pirueta y lo dejó en el camino. 0 puntos para Daniel Navarrete, el fogón de la tropilla Los Amigos de Ariel Ramos, un caballo trabajoso, se volvía, lo cargaba en el cogote y seguía dando vueltas hasta que lo desprendía alguien. Fortín Guerrero de los pagos de Mataldi, allá estaremos con nuestro relato, nuestra animación, gran pialada, así que vaya prestando atención y anótese, amigo pialador, para esta fiesta. Ahí estaba entonces Nahuel Piris de los pagos de América, lo teníamos en este reservado también bastante difícil en los primeros tiros, allá se le vino al piso, quedaba el jinete abajo. Bueno, ya había un tiempo de campana, si no me atreví a decir que iba a gatearse de vuelta arriba. Bueno, 4.50 el puntaje para Nahuel Piris montando la esperada, esta potra de nuestra marca, que bueno, hacía unos buenos saltos al principio y después ya buscaba como acortar, tocaba la campana, se iba de manos, un revolcón, pero sin mayores consecuencias para Nahuel Piris. Javier Vidondo, ahí estaba también en la marca de la Pumita, bueno, lo iba a largar como prácticamente una pirueta y quedaba el jinete parado. 0 puntos para Javier Vidondo, buen reservado de Enzo Vega, le ganaba también a un buen jinete como es Javier Vidondo en la categoría Clina. Nos vamos a la última pausa del programa Padrinando del día de hoy y a ver qué fiesta se viene.
Se viene la grande de los Valier a Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, el domingo 14 de julio. Estancia La Flor del Carmen. Rueda en categoría crina por la mañana. Rueda en categoría basto. La actuación especial de Carlos Ramón Fernández y Gran Bailanta con los Chamigos. 7 tropillas en el ruedo. 120 montas. Importantes montas especiales. El Martín Fierro de Valier con Mario Salazar. El Hornero de Araneta con Gervasio Lennon. El Arisco con Leonel Oviedo. Y el Puestero con Roberto Valier. Recuerde, se viene la grande de los Valier a Carmen de Areco, el domingo 14 de julio. Segunda fiesta del Ombú en el Predio Cultural Recreativo Municipal de La Laguna, provincia de Córdoba, los días 20 y 21 de julio, sábado 20. Desfile por las calles de la ciudad, demostración de juego de pato y salto hípico. Rueda en categoría crina y gran peña folclórica, domingo 21. Rueda en categoría bastos con encimera. Baile del Pericón Nacional. Importantes montas especiales. En categoría grupa, Emiliano Lali, actual campeón de Jesús María, en el 22 corto de Bobatti. Y en categoría crina, Sebastián Rego, campeón de la fiesta del Caldén Nueva Galia 2019, en la langosta de Marcelo Martinengo. No se olvide, los días 20 y 21 de julio, la cita es en La Laguna, provincia de Córdoba. Coordinación general, Marcelo Martinengo. Que de noche yo la busco por la cruz del sur. Bueno, comentándole de fiestas, el sábado 3 estaremos en La Reforma. Y el domingo 4, la gran propuesta es en Quénuma. David Arias, su familia, allí los esperan en una gran propuesta de jineteada, donde llegan los caballos de Luis Amado, el mulato y el por si acaso, para montas especiales, el mulato con Freddy Gatica, el por si acaso con Javier Echeveguren, bueno, categoría clina, categoría bastos, también rueda de petizos. Bueno, esto es en Quénuma, el domingo 4 de agosto, allí en la provincia de Buenos Aires. También volveremos de La Reforma, pasando por Quénuma, haciendo acto de presencia allí con nuestro programa Apadrinando. Ahora nos metemos en la última partecita de la fiesta de Colonia Enel Carlota, de la provincia de La Pampa, los 30 años de esta fiesta. Allí Rubén Alonso y toda la gente de esta colonia, como siempre, agradecerles por las atenciones recibidas durante nuestra permanencia que tuvimos allí desde el día sábado hasta el día domingo, con la buena atención para todos, no solamente nosotros, sino los jinetes, tropilleros que llegan de otras provincias a compartir esta fiesta. Bueno, muy bien, ahí estamos, última parte del programa del día de hoy, última parte de la fiesta de Colonia Inés y Carlota en el suelo de La Pampa. Un hermoso paraje allá por las cercanías, en las intermediaciones de la localidad de Anguil y la localidad de Colonia Barón. Bueno, nueva grilla de partida para este final y se llama Enzo Villegas, el de Quemú Quemú. Félix Garro, el de General Hacha. Cruz Ramos de Santa Rosa. Alfredo Rego de Blaquier. Y Emiliano Gardiner, el hombre de los pagos de Coronel Suárez. Primera monta de esta segunda etapa del broche de oro. Ahí anda Don Enzo Vega, el dueño de la Pumita. Y el Enzo Villegas en el petete de la marca de Gómez. Ahí estaba Enzo Villegas, este hombre que ha ido a representar a la provincia de Mendoza al Festival de Domo y Folclore Jesús María Córdoba. Así es, 2.50 el puntaje para el hombre de Quemú Quemú, La Pampa, Enzo Villegas, montando el petete reservado de Don Gómez, de allí de los pagos pampeanos. Ahí está, un caballo que pegó 2-3 saltos y buscó el fondo del campo muy rápido, sin querer corcovear. Nos vamos a la próxima monta de la rueda clina, mientras el 15 de septiembre Coronel Dorregos tiene por allí, en este caso, nada más y nada menos que la propuesta con el auto 0 kilómetro, con una moto, 2 días de fiesta y 2.000 pesos el valor de la entrada rifa. Cruz Ramos en la petaca de la marca de Los Bonitos, les tocaba perder a un gran campeón. 0 puntos para Cruz Ramos, la petaca de Néstor Sosa, que le ganaba a Cruz, lo ladeaba, lo llevaba para el costado y no podía acomodarse. Mientras vemos ya otro hombre inclinando, este es el jinete Félix Garro de los pagos de General Hacha, montando un reservado Carlos Reales. Alfredo Rego, que también está en otro de los palos preparando su montado. Muy bien, se iba Félix Garro en el Don Domingo de la marca de Don Miguel, perdón, de la marca de Carlitos Reales.
tercero punto para el Feli, el Don Miguel que salía fuerte, por algo hay que tratarlo de usted, a este potro nuevo de las crías de Carlitos Reales. Y bueno, creemos que Carlitos va a ser también otro socio de la Asociación de Creadores de Caballos para Destreza Gaucha. Alfredo Rego en el clavel de la marca de los humildes. Bueno, no sé lo que pasó con Alfredo. El caballo mojó las orejas y entró a disparar. Ahí lo tenemos, dos puntos para Alfredo Rego por haber cumplido la jineteada. El caballo que salía, pegaba dos, tres saltos. Y bueno, cuando agarraba la costa del alambre, no quería corcoviar y se iba buscando el fondo del campo muy rápido. Vamos con la próxima monta, Emiliano Gardiner, en el Banana de la marca de Villegas. Ahí estaba el hombre de los pagos de Suárez, aguantándole esas media vuelta que tenía el reservado y ya tenía un tiempo de campana el joven jinete. Cuatro puntos para Emilianito Gardiner montando el Banana de Villegas. Bueno, ahí está, un caballo que pega unas vueltas, vistoso, medio elegante, cómodo para el jinete, echando una buena jineteada, un lindo espectáculo. Y ahora sí, Indio Pampa, tenemos la fiesta de Miguel Ferreira para el 15 de septiembre en los pagos de Carlos Tejedor, donde también ya hay ganadores con la entrada rifa y donde ya hay montas especiales confirmadas. Martín Juárez en la estrella de la marca del Fogón de los Gauchos iba a ser el ganador de este broche de oro a caballo y jinete elegido. Tiempo para este jinete de los pagos de Boatraché y obviamente victoria para el jinete pampeano. De esta manera cerraba la fiesta de Colonia Inés y Carlota. Nosotros la próxima semana estaremos con otra propuesta distinta junto al Indio Pampa, junto a usted, amigo televidente, que nos espera todos los martes, o que si no, sabe que después, durante la semana, a través de YouTube nos puede sintonizar nuevamente y volverlo a ver o verlo por primera vez si su pago no tiene el canal de América Sport. Por vuestra atención, de mi parte, muchísimas gracias. La semana que viene, como decíamos recientemente, una nueva propuesta de Apadrinando, de Daniel Pires, del Indio Pampa y de toda la producción. Muy bien, gente. Será hasta la semana que viene. Dios los bendiga a todos.